check out y preparando maletas. Hola, buenos días a todos. Ahora estoy en Chiang Rai y nos dirigimos hacia Pai. Cogeremos una ruta de montaña, completamente carreteras rurales. Hasta Pai voy con mi amigo Ian en su Yamaha TND. Luego ella se va hacia Chiang Mai y yo me voy hacia otro sitio. Parada Moin Do Lang. Moin Do Lang. Hoy la gasolina está a 40 watt. Dividirlo entre 38 y os da el precio en euros, 1,10 o algo así. Aquí hay radares como en todos los lados. La única diferencia es que aquí solamente toman la foto por delante. Es decir, a las motos, como no tenemos matrícula delante, pues no nos pillan. Allí al fondo tenemos otro Buda. Hay muchos Budas a lo largo del camino cuando recorres Tailandia, hay muchos, ¿no? Los Budas aquí son como el toro de Osborne en España. El último pollo que maté salió por delante mía, luego volvió y se tiró a la rueda. O sea, yo no lo maté. Yo creo que el pollo ese se suicidó. ¿Cómo corren y giran y cambian de sentido en nada, en cuestión de décimas de segundo? Paradita técnica. Café con leche con hielo. Y biscuits. Suave llovizna, agradable, cuidado con la carretera, está mojadita y vamos pendiente para abajo. Un camión, esperamos que se aleje un poco porque coger las curvas con el camión delante no es fácil. Claro, en la GoPro no se aprecia la pendiente que hay, pero bueno, pues lo imagináis, ya os lo cuento yo y me creéis. Estaba bastante empinado, ¿vale? Carretera muy rota, pero que muy rota. Menos mal, yo voy con Africa Twin y él lleva con una Yamaha TND, que de suspensiones vamos sobrados. Ni lo notas prácticamente, ¿no? Hombre, claro, se nota, pero no tanto como si fuese otro tipo de moto.
Voy a ver si encontramos algo para comer, porque no hemos comido nada esta mañana. Solamente un café y ya está. Aquí hay hoy una aldea. Joder, he pillado un bache de lleno. Hay una aldea, vamos a ver si tienen algo. Lo que sea, pollo a la barbacoa, pollo con arroz, lo que sea. Estas chozas, la verdad, mira, qué chozas más guapas. Están bien hechas, mola. We check it anywhere, something to eat. Something to eat anywhere. Here, here, whatever, I don't know. Yeah, this is the perfect place. Justito lo que estaba buscando, una mezcla entre Ferran Adrià y Berasategui. Genial. Off the road, but just got me come back. Esto es lo que he podido sacar, unos doritos con esto, y esto es el auténtico Red Bull. El que hay en Europa es como, es otro Red Bull, pero el auténtico que viene de Tailandia es este. Después de una buena comida, se pone a llover, justito a tiempo. Descansamos aquí un poco hasta que se pase, esto se pasa rápido. Ya, justito a tiempo, paramos a comer, no me lo puedo creer. Somos la polla, es que somos la polla. Todo calculado, es que está todo calculado al milímetro. Painai cat, painai. Caban. Paison. Son. Son. De Fontoc, pa' me dai. Punto de control. No hay nadie. Beautiful, beautiful, the views. We try, we try. No way! No way, they say here! Let me go straight, maybe they can, he can find another way. A little bit straight. Wait, wait. Non cap? Pai. Pompai, pai. 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 Pompai, pai. Pai, pai. Te ani maybe. Maybe. Ani motorbike jai. Pin pai tinun. Mira, pai tinun. Okay. Okay, ka. Antini antalai mai.
Di o me di. Di. No me compáis. Ok, va. Está apuntado, está dedicado. Al final nos damos la vuelta porque no sabemos ese camino dónde lleva ni cómo es, nada. Hemos preguntado a un local y nos ha dicho que sí, que está difícil con estas motos. Dice, mejor dais la vuelta y vais por otro sitio que está mucho mejor. Guau, vaya vistas, vaya vistas. Vaya vistas y ahora cuidado con la curva. Va a ser que las vistas me las coma todo el día. Que Google ha cogido otra ruta. Más decente. Yo la verdad ahora no sé dónde vamos. Él dice que sabe el camino, a mí Google Maps me está diciendo todo el rato que no es por ahí. Pues no lo sé. Vamos a ver. Yo la verdad por donde con el tramo que estaba mal, si hubiese estado solo, pido ayuda a dos locales que han pasado con scooters, que me digan cuántos es un kilómetro, pues que me ayuden, les pago lo que sea y me ayudan a pasar ese kilómetro malillo, pero no tengo que dar toda esta vuelta, no sé. Vamos a ver dónde vamos. Y la verdad ahora no tengo ni idea. Al final se nos ha hecho de noche, hemos cogido un hotel aquí, este hotel de Nara está muy bien, 22 euros, 25 euros, un hotel muy coqueto, a descansar y cenar hoy aquí y mañana ya salgo yo solo para pan. Cenar en este Cat Kitchen, vamos a ver cómo cae aquí. El caso es un plato típico del norte de Tailandia, de Chiang Mai. Hecho de leche de coco, una pasta, pollo, tal, tal. Este es el lugar donde me quedo esta noche. Os enseño la habitación. Cama, televisión, aire acondicionado, está muy bien. El baño. Esto me ha costado unos 1000 baht.